tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar otra vez aquí en el municipio de Sauta, donde estamos apostándole a una gran transformación. Y saludo con afecto y con respeto a Víctor Manuel Iglesias, presidente municipal, a un parejo diputado al Congreso del Estado por el distrito de Zacapuasta, y que además es un hombre que ha venido trabajando desde hace muchos años, que yo compartí en el Congreso Estatal como diputados al Congreso de la 56 legislatura, y que me da mucho gusto tener aliados como él en el Congreso del Estado. Quiero reconocer públicamente a él y a todos los diputados que han aprobado reformas trascendentes para el gobierno de Puebla, para la transformación de nuestro Estado, como la ley de PPS, que nos va a permitir lograr recursos privados para la inversión pública, recientemente como la reforma electoral, que nos va a permitir a partir del 2018 que los poblanos solamente tengamos que ir a las urnas dos veces cada seis años, que vamos a poder elegir desde el presidente de la República hasta el presidente municipal, senadores, diputados locales, diputados federales, y después en tres años solamente diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. Esa es la manera en la cual se va a lograr un ahorro significativo, en la cual se va a reducir la polarización que se da de manera natural en las campañas políticas. Por eso, un reconocimiento al diputado Guadalajara en lo particular y al Congreso del Estado en lo general. También decirles, amigas y amigos, que en este proyecto de transformación siempre planteamos la corresponsabilidad como un aspecto fundamental. ¿Qué quiere decir la corresponsabilidad? Quiere decir que solamente con la fuerza de todos vamos a construir un Estado más justo, más equitativo y con oportunidades para todos. Quiere decir que cada uno de nosotros es importante, que cada uno de nosotros tiene algo que aportar al progreso y al desarrollo del pueblo. Sí, así es. Bueno, pues el día de hoy el gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle, nos visitó para dar el arranque de la obra, del inicio de la obra del tramo carretero, lo que es Chilapa La Libertad. Y bueno, la inversión son de 13.127.885, y bueno, pues son 2 kilómetros a realizar con este monto. Y bueno, pues es recurso federal, recurso estatal y recurso municipal. Las tres partes suman este monto total. Y bueno, pues de 8 kilómetros vamos a avanzar, vamos a completar con esto ya 4 kilómetros. 2009 se inició 1 kilómetro, 2010 otro kilómetro más, y ahora 2011 son 2 kilómetros, y nos restarían por ahí 4 kilómetros para estar terminando este tramo carretero. Y esperemos que en este trienio logremos terminar todo el tramo La Libertad Chilapa. Sí, así es, estamos trabajando diferentes proyectos con el gobernador. Uno de ellos es el tema de proyecto estratégico de Ciudad Rural, y bueno, pues estamos avanzando sobre ese tema, y esperemos que para el siguiente año ya tengamos algo más concreto, más sólido, para presentar resultados sobre el proyecto estratégico de Ciudad Rural. Y también hace igual un momento comentó la contadora Ivón de que también se dio arranque a una inversión de 4 millones de pesos, 2 millones CDI, 2 millones de Ramón 33 del programa de Procapi, que son proyectos productivos para la construcción de un centro de acopio y para producción de hortalizas. En este caso, digamos, hablaba hace un momento, la primera vez que un gobernador llega aquí a Chilapa. Así es, en esta junta auxiliar de Chilapa, de Vicente Guerrero, es la primera vez que llega un gobernador a dar banderazo a una obra. Y bueno, pues eso muestra de que el gobernador tiene fe y confianza en este caso en la administración municipal de este periodo. Y bueno, desde luego también tiene confianza con la gente de las 32 comunidades, y a pesar de las inclemencias del tiempo, no canceló su presencia, aquí estuvo, y a pesar de que también tiene una reunión ahorita en la Ciudad de México, aunque rápido, pero vino a hacer acto de presencia, a dar el banderazo, y no dejó a la gente aquí parada, que mucha gente pensó que no iban a llegar, pero sí llegó. Y por eso es importante transmitirles la corresponsabilidad. No solo debemos ver qué le corresponde hacer al gobierno, sino debemos analizar qué nos corresponde hacer como ciudadanos. Porque solamente sumando el esfuerzo de todos, vamos a transformar a Sauta, vamos a transformar a Puebla. Hoy vengo a reiterarles mi compromiso de trabajo con ellos.
Vengo a reconocer el trabajo del presidente municipal y de la delegada de CDI, porque si no tuvieran la disposición de trabajar juntos, no sería posible esta obra. Esta obra no la podría hacer solo ni el gobierno estatal, ni el federal, ni el municipio. Pero cuando nos juntamos los tres, cuando los tres aportamos recursos, estamos haciendo posible este proyecto ambicioso, y así lo estamos haciendo en muchos municipios del estado. Hay presidentes municipales, desgraciadamente, que no han presentado proyectos como lo ha hecho Bucaramanga. Hay presidentes municipales que no han cumplido con las reglas de operación que tiene el propio gobierno federal a través de CDI. Y por ello, hacemos una invitación respetuosa a todas las autoridades a que hagan un esfuerzo como el que está haciendo hoy aquí en Salón, para que podamos presentar los proyectos y hacerlo realidad. Estamos ya negociando el presupuesto del 2012, estamos ya presentando los programas y los proyectos. Es importante entonces que proyectos como este inmediatamente tengan el proyecto de continuidad para que del 2012 continuemos con la carretera hasta terminarla. Pero hay otros municipios y otros proyectos y necesidades que requieren llevarse a cabo. Por eso, la invitación, presidente, es a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos demostrando que juntos podemos hacer la diferencia y que todos tenemos algo que aportar al desarrollo de Puebla.